Lamentablemente, por problemas imperativos de agenda, no puedo estar allí con vosotros, pero no quería desaprovechar la oportunidad de desde aquí lanzaros una serie de mensajes y dirigiros unas breves palabras en relación a al lanzamiento de venta de entradas que hacemos hoy. Por fin hoy ha llegado el día en el que ha empezado definitivamente la cuenta atrás para todos los aficionados al baloncesto femenino y a la selección española femenina. Tenemos un sueño compartido, todos. Organizar la mejor copa de la historia del mundo es un desafío, pero para ello necesitamos que los pabellones estén llenos. Y por eso hemos hecho el esfuerzo de lanzar esta campaña de venta de entradas a los precios que los hemos lanzado. Solo nos falta el título mundial. Como bien sabéis, nuestra selección en estos momentos es subcampeona olímpica, subcampeona del mundo y campeona de Europa. Se han ganado el apoyo de todos nosotros y el respeto de todos nosotros. Por lo tanto, os quiero pedir a todos que Tenerife pueda exhibir con orgullo que fue la isla la que llevó en volandas a los éxitos de la Copa del Mundo y de nuestra selección. También la Federación y las instituciones y los patrocinadores hemos hecho un esfuerzo muy importante para crear un gran legado. Pretendemos que todos los valores que queremos transmitir, como la integración, la solidaridad, la educación, el compañerismo, el trabajo en equipo, perduren y que ese legado perdure más allá del tiempo concreto de lo que dura la Copa del Mundo. Por eso, vamos a seguir haciendo actividades hasta bien entrado el año 2019. Sabéis que nuestra selección española masculina también jugará un partido oficial de los clasificatorios para la Copa del Mundo en febrero del 2019. Y ese es el reconocimiento que la Federación le hace, entre otras muchas cosas, a una isla y a unas ciudades como San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife, que siempre han sido baloncesto, siempre serán baloncesto, y queremos, como decía anteriormente, que esos valores que la Federación y el baloncesto quieren transmitir perduren. Desde este mismo momento os quiero animar a todos a poder participar y a vivir una experiencia única que va a ser la Copa del Mundo de Baloncesto 2018. Merece la pena no perderse esta Copa del Mundo. Va a ser una experiencia única con un montón de actividades paralelas en las fan zones. La isla entera se va a cubrir de baloncesto y de selección española. Muchísimas gracias. Para comprar vuestras entradas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2018, lo que tenéis que hacer es entrar en su página web, entradas www.c2018.com. Ahí encontraréis varias opciones de entradas. Yo voy a comprar una entrada para la fase final, un abono para la fase final. Entráis en comprar, seleccionáis el sector, el número de entradas y aquí el asiento del sector que habéis seleccionado. Compramos la entrada. Podéis registraros para recibir toda la información de la venta de entradas o pasar sin registraros. Cubrimos todas las casillas, ponéis vuestro email, aceptamos las condiciones, las hemos leído, continuamos. Y en este caso ya solamente falta, si queréis para pagar con tarjeta, clicar y comprar.